Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buen día, sí. Buen día. Buen día. ¿Se escucha? Háganme una seña, aunque sea. Bien. Bueno, vamos a ir. Silenciando todo lo posible. Bueno, no sé si el viernes es estos problemas que surgen de último momento, no pude darles la clase. Espero la hayan podido escuchar, la clase que les subí. Vieron que yo, como hago los PowerPoint, lo mismo que digo, el cuatrimestre pasado sería lo mismo de este, es decir, no cambia nada. Así que por eso utilizamos esta, para estos cosas que suceden, que si fuera presencial, que no veo la hora que sea presencial, porque esto de que no tenemos, que te falla la conectividad, que esto, que lo otro. Hoy también, hoy es una cuestión de pedir una computadora prestada porque se me rompió la notebook. Bueno, pero estas cosas que pasan, si fuese presencial no pasan. Lo que tiene de bueno es que cuando era presencial faltábamos, avisábamos que no podíamos dar la clase la perdía, no había que poner otro día. Ahora, por lo menos, con el tema de que uno ya tiene la clase grabada, está bueno porque no la pierden. Así que espero que hayan podido escuchar la clase de interpretación, porque es muy importante esa clase con respecto a ese tema. Lo simplemente es aclararles que tienen que, cuando ven el tema de interpretación, es entender lo que es la interpretación de los contratos, la interpretación de los contratos paritarios, ¿sí? Que lo que yo digo ahí en la clase, es decir, a mí no me sirve que les preguntemos interpretación y me repitan los artículos del código, porque en el orden en que están los artículos no son las pautas de interpretación. Si ustedes, los que han escuchado seguramente esa clase, se dieron cuenta que yo aparte lo hice con colores, todo así bien a lo maestra, para que se entienda que el orden en el que están redactados los artículos no es el orden de las pautas de interpretación. Yo no puedo interpretar un contrato en forma contextual si antes no intenté interpretarlo de acuerdo a lo que las partes quisieron expresar literalmente. Entonces, hay un orden de interpretación, hay un orden de esas pautas. Ese es el orden en el que hay que seguirlo. Eso ustedes lo tienen escrito en los manuales, explicado, y si no, en la clase, esa lo van a tener. Es decir, no se queden con voy a leer los artículos de interpretación del código porque está mal. Así no van a poder saber el tema repitiendo los artículos, porque como digo siempre, el código es un lenguaje normativo, son normas que no tienen por qué tener un orden didáctico o secuencial, y las pautas de interpretación tienen un orden secuencial. Así que el que no escuchó la clase, escúchela. También tienen el tema de interpretación de los contratos de consumo, ¿sí? Que es importante, y lo que es la integración del contrato, ¿sí? Son los tres puntos claves de esa clase del viernes, que bueno, la tienen ahí grabada. El que no la escuchó, por favor, escúchela, ¿sí? Porque es un tema importante. Hoy vamos a ver prueba de los contratos y vamos a ver contratos claudicantes. ¿Qué nos pasa con prueba de los contratos? La mayoría de ustedes no ha cursado Derecho Procesal Civil y Comercial. En el plan más viejo, no en el plan 1988, sino en el plan anterior, ¿sí? Plan 84, éramos, la materia contratos era correlativa de Derecho Procesal. Con lo cual nos facilitaba muchísimo explicar determinados temas. Ahora,
ya desde de los que ahora ustedes son del plan 88, no la tienen como relativa, menos los del plan nuevo, y hay algunos temas, como es el tema de prueba, que a veces nos faltan elementos. ¿Por qué? Porque no han cursado derecho procesal. Así que yo voy a hacerlo, algunas cosas nos vamos a detener, unas cosas las voy a explicar un poquito porque ustedes no han visto derecho procesal, y otras cosas les voy a decir, esto es lo importante, lo que es clave. Así que arrancamos con prueba y después vemos contratos claudicantes. ¿Sí? Ahora les voy a compartir la pantalla de prueba. Si yo supiese dónde está. Esperen un poquito. Vamos. ¿Cómo hago para irme de aquí? Ah, bien, tengo que abrir. Ya estoy, bien. Vamos entonces con prueba de los contratos. ¿Qué significa probar? ¿Sí? Probar un contrato, ven, no sé si se alcanza a ver porque está justo la barra, la vamos a poner abajo después. Lo que es probar un contrato, como nos dice ahí, es demostrar la existencia de un acuerdo de partes, ¿sí? Es decir, demostrarle a las partes y demostrarle al juez que hicieron algo, establecer la naturaleza y contenido del mismo, es decir, qué tipo de contrato es, ¿sí? Cuando hablábamos de la naturaleza, acuérdense si es un contrato bilateral, oneroso, gratuito, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay en el mismo, es decir, cuál es el contenido del mismo. Y lo que tiene que ver con los alcances de los derechos y obligaciones, es decir, las partes han establecido determinadas cláusulas y tenemos que demostrarle al juez cuáles son esos derechos y obligaciones que asumieron esas partes. Actualmente, antes, ustedes recuerdan, la Constitución Nacional delega en las provincias los códigos de forma, es decir, todo lo que es derecho procesal, derecho de formas, está delegado a las provincias. Pero el Código Civil y Comercial tiene normas sobre prueba, y esta última reforma del Código Civil y Comercial agregó muchas normas sobre prueba en un código de fondo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es inconstitucional? No. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho que cuando el código de fondo tiene alguna disposición sobre procedimientos y tiene como fin aclarar las instituciones del código de fondo, es válido y tiene eficacia. Entonces, tenemos normas procesales, tenemos normas de prueba en los códigos procesales y tenemos también normas de prueba y normas procesales en los códigos de fondo. Bien, carga de la prueba. Estas son todas cuestiones de derecho procesal que las estoy aclarando, ya les digo, porque muchos no lo han cursado. El principio procesal histórico, clásico, era una frase que decía, el que alega un hecho le incumbe la carga de probarlo. Es decir, si yo en una demanda manifiesto que algo sucedió, me toca a mí probarlo, ¿sí? Ese es el que alega un hecho, debe probarlo. Pero esto a veces se invierte o se modifica en algunos tipos de obligaciones. Por ejemplo, en las obligaciones de resultado, el deudor es el que debe probar que él cumplió, porque él se obligó a dar un resultado, ¿sí? A que algo, una obra, por ejemplo,
resulte finalizada. Entonces, en esa cuestión, el obligado, ¿sí?, el obligado en realizar la obra es el que tiene que demostrar que él lo cumplió. O las obligaciones de medios, a diferencia es el acreedor el que debe probar que el incumplimiento. ¿Sí? El deudor solo puede probar que empleó todos los medios. ¿Sí? Por la obligación de medios no se asegura el resultado. Entonces, simplemente deberá probar que él empleó todos los medios para los cuales se obligó. El resultado será el acreedor el que tendrá que decir, bueno, esto no se cumplió, y tendrá que probar. Igualmente, la doctrina procesal, lo que se tiende ahora, es a la búsqueda del proceso, se dice que es la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, se flexibiliza la carga probatoria, es decir, ya no es solo al actor al que le incumbe la carga de probar, sino al que pueda hacerlo, y sobre todo el que esté en mejores condiciones de probar, es decir, no solamente aquel, si yo soy consumidor y tengo que probar, ahí también se va a invertir la carga de la prueba, porque es él, con la otra parte, si el empresario sería, el que tiene más facilidades para poder probarlo. Entonces, ahí se va modificando esa carga de la prueba, que antes era solo de quien demandaba, ahora ya hay flexibilización. Y los jueces, inclusive en algunos procesos, pueden disponer de oficio medidas de prueba, aunque las partes no se lo hayan pedido. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el Código Civil y Comercial en relación a los medios de prueba? ¿Qué son los medios de prueba? Son aquellos instrumentos o modos que son aptos para demostrarle al juez cómo necesito, justamente, valga la redundancia, demostrar un hecho, ¿sí? Para probarle al juez cómo debo demostrar que algo existe, que algo existió, ¿sí? Y el código nos da una serie de medios probatorios, el código procesal, porque el código civil antes enumeraba también el código civil en la redacción anterior, y ahora simplemente dice: los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción, las reglas de la sana crítica, con arreglo a lo que lo disponen los medios procesales, es decir, remite a los códigos procesales, salvo que una norma del Código Civil establezca un medio específico, es decir, remite a los códigos procesales, salvo que diga, esto se prueba de esta manera. ¿Qué nos dice? ¿Qué le agrega? Dice, los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. ¿Cuáles son los contratos de uso instrumental? Aquellos que hay una norma que dice que deben ser hechos por escrito, ya sea por instrumento o por instrumento privado. Esa es la prueba instrumental. Instrumento público, instrumento privado. Si hay una norma que nos dice que tal contrato debe ser celebrado por forma instrumental, es decir, pues ya sea por instrumento público o instrumento privado, no puede ser probado solo por testigos, es decir, no hice el instrumento, no lo hice de la forma instrumental, entonces llamo, pero tengo testigos. Profe. No me van a ser solo los testigos. Los testigos me van a servir si puedo acompañar con algún otro tipo de prueba. ¿Sí? También puedo aportar, me puedo ofrecer la prueba de testigos, pero no probarlo solamente por testigos. Entonces, ¿cuáles son esos medios probatorios a los que hace referencia el Código Procesal? Instrumentos públicos. ¿Qué son los instrumentos públicos? Recuerden cuando ustedes vieron en parte general, ¿sí? No es solamente la generalmente yo empiezo a preguntarles a ustedes y hacemos un intercambio, pero hoy tengo que dar dos temas, así que digo todo yo. Si alguien quiere opinar o algo, levanten la manito o algo y le doy. Profe, el power quedó tildado en la primera disposición. O preguntar algo no hay problema, pero voy acelerada por eso, para poder dar todo.
Instrumentos públicos. ¿Cuáles son los instrumentos públicos? No es solamente la escritura pública. Puede ser un acta notarial, puede ser un acta judicial. Instrumento público es el papelito que les da a ustedes la facultad con las notas, es instrumento público, es decir, ¿cómo se llama? El analítico, ¿sí? A parcial, es un instrumento público, ¿sí? Acá estamos hablando de contratos. Entonces estamos hablando como instrumento público, el más común para aprobar un contrato es la escritura pública, ¿sí? Pero no se queden como que el único instrumento público es la escritura pública, porque no. Pero para aprobar un contrato, sí. Bien, instrumentos privados, firmados o no. Carmina Díaz, ¿dónde estás? Aquí. Hola, profe. Sí, Carmina. ¿Me escuchás? Hola. Desmuteate y habla. Profe, no se escucha. ¿Te escuchamos, Carmina, o no? ¿O fue sin querer? Bueno. ¿Alguien más? ¿Acá qué veo? Chat 7. ¿Qué ves? Ah, no me escuchan. Profe. Esperen un momentito. Profe. Entonces. Esperen, ¿eh? ¿Y por qué no se escucha? Ah, porque está. ¿Ahora me escuchan? Pero yo pregunté. Hola, ¿ahora sí? Sí, sí, yo los, ahí los escuchaba yo, capaz que estaba. Claro. No, era para decirle que el pago estaba tildado en la primera diapositiva. Ay, no me digan. Acá en esta. Y ahora. En la que decía la prueba. ¿En la primera que dice prueba? Claro. ¿Y ahora igual? Ahora no estamos viendo tu pantalla. Un poquito. A ver, vamos a intentar de nuevo. Ahora sí estás compartiendo pantalla y cambiaste la diapositiva a la segunda. Ahora sí se ve. Bien. ¿Esa la de probar un contrato? ¿Esta la vieron? No. Había quedado tildada en la primera. Ah, bien. Bueno, todo lo que dije está acá. Estábamos viendo esto, el tema de los instrumentos. ¿Pasó? No. Ahora sí se ve. Estamos en la tercera. En la tercera, perfecto. Bien. Esa la ven. Bien. No voy a modificar, no voy a, ya que esa la ven, no voy a estar toqueteando, poniendo pantalla completa ni nada de eso. Así no hacemos lío. Esta la ven, la de los instrumentos, de los medios probatorios. Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces estábamos instrumentos públicos, instrumentos privados. Instrumentos privados firmados o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que un instrumento público, para que tenga validez, tiene que firma y fecha cierta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un instrumento que no tiene firma? Por ejemplo, el ticket del colectivo, cuando yo subo, tomo el colectivo, bueno, ahora no me dan, ay, cierto que eso, ahora, bueno, el pasaje de colectivo, ¿sí? Cuando me voy en un micro, no el colectivo de línea que pasa en la tarjetita, el pasaje de colectivo cuando me tomo un micro de línea y me dan un pasaje o pasaje en tren, eso es un medio probatorio, es un instrumento privado, no firmado, ¿sí? Ahí no tiene firma y me vale para aprobar un contrato, sí, me vale para poder probar el contrato. Otro medio probatorio es la prueba de confesión, que en derecho civil y comercial se llama absolución de posesiones, en derecho penal es confesión, prueba confesional. En derecho civil es absolución de posesiones. El tema de la prueba confesional
lo que tiene, que a veces hay que tener cuidado, porque ahí la prueba confesional tiene determinados principios, por ejemplo, el de indivisibilidad, es decir, no se puede dividir la prueba confesional. Y si yo formulo mal las posiciones, posiciones se le llaman a las preguntas que los abogados hacemos en el juicio para que quien está absolviendo posiciones conteste. Si uno formula mal la pregunta, no se puede tomar como en parte válida y en parte no. Si yo digo, usted celebró un contrato de depósito y no devolvió el bien, y la persona me dice, sí, celebré un contrato de depósito, pero yo lo devolví, yo no puedo dividir. Entonces, tengo que tomar como que en parte que es toda válida o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado a veces con esta prueba de absolución de posiciones. Presunciones legales o judiciales. La prueba de presunciones, ahí tenemos presunciones legales porque la ley dice que eso algo se presume, y presunciones judiciales cuando es el juez el que en base a indicios, y que esos indicios tienen que reúnen determinadas características, ¿sí?, puede llegar a lograr a formarse su convicción, ¿sí?, y considerarse una prueba de presunción. En materia contractual tenemos una presunción legal cuando veíamos, ¿se acuerdan?, el vicio de lesión, ¿sí? Lo vimos ya la otra clase, la última. Bueno, cuando hablamos de lesión decíamos salvo prueba en contrario, cuando dice algo que algo se presume, salvo prueba en contrario, ahí nos está marcando una presunción legal. La ley establece que eso, que era la notable, sí, lo vimos, la notable desproporción de las prestaciones, ahí estamos hablando de una presunción legal, que las presunciones legales pueden ser iure tantum o iure et de iure. Cuando es iure et de iure es que no admite prueba en contrario. En cambio, la iure tantum sí admite prueba en contrario, es decir, se presume algo salvo que me prueben otra cosa. Entonces, en la teoría de lesión tenemos una presunción iure tantum. Las presunciones judiciales son las que, como decía, elabora el juez en base a indicios. Estos indicios que tiene el juez para normar, para poder lograr la prueba de presunciones, tienen que ser graves, precisos y concordantes, ¿sí? Esto es de derecho procesal, pero bueno, se los voy adelantando. Entonces, para que cuando esos indicios son graves, precisos y concordantes, pueden dar lugar a la prueba de presunciones o que el juez pueda formular una presunción que lo va a tener que explicar en la sentencia, por qué presume algo o lo toma como una presunción. Bien, la prueba testimonial, otro de los medios probatorios son los testigos. El testigo es el que menos valoración tiene la prueba testimonial porque los testigos mienten mucho, ¿sí? Entonces, se toma en cuenta a los testigos, pero, como dijimos hoy, por lo que nos dice el 1019, si es un contrato que se tiene que celebrar bajo forma escrita, ya sea instrumento público o instrumento privado, no me sirven solo los testigos, ¿eh? Tengo que acompañar con otro medio de prueba. Si no es un contrato que requiere una forma instrumental, sí, puedo, yo un comodato, ¿sí?, puedo, alguien que yo le estoy prestando una cosa a otro, ¿sí?, puedo después ofrecer la prueba de testigos a alguien que estaba presente, que escuchó que yo le dije, esto te lo presto, no te lo regalo, ¿sí? Puede ser. La prueba pericial, otro punto que yo siempre les hago pregunta y nos detenemos a hablar, es qué pericia, a qué perito llamo cuando para probar un contrato. Y ahí, todo lo primero que me dicen, el perito calígrafo. No, el perito calígrafo no, porque si yo tengo un contrato escrito, ¿para qué quiero un perito calígrafo? Si ya tengo el instrumento. Ofrezco la prueba instrumental y ya está. No necesito ninguna prueba pericial, no necesito un perito calígrafo. La prueba pericial la necesito cuando no tengo un instrumento,
¿Sí? Entonces, ahí tengo que llamar a un perito para ver si entre esas dos partes había o no había un contrato. Entonces, ¿a qué perito llamo? Voy a llamar a un perito, ¿cómo se llaman este? El que hace los... que no existen ya casi ahora porque todo es digital, pero antes tenían un nombre que era el tenedor de libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prueba pericial ahí van a ser los libros de comercio. Voy a necesitar un contador, y antes se llamaba, existía una profesión, un oficio, que era el tenedor de libros. Llevaba en un negocio los libros de comercio. A él es el que voy a convocar a que me diga si existió entre esas dos partes una compraventa. Y me va a decir, y sí, porque acá en el libro de comercio dice, en el haber ingresó dinero, y en el debe va a decir, salió un bien, ¿sí? El activo y el pasivo, ¿no? De los estados contables. Entonces, ese va a ser el que voy a llamar. Después, los códigos procesales no hacen, esto es una numeración enunciativa, se admiten ahora con toda la tecnología moderna todo otro tipo de medios de prueba que en la época de los que se redactaba el código procesal no existían, ¿sí? Los medios electrónicos, digitales, prueba fotográfica, ¿sí? Pruebas de video, todo eso el código lo deja abierto a otros medios y ahí nos da posibilidad de poder ingresar cada nueva forma moderna que van existiendo de formas de probar un contrato, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de medios probatorios son válidos. El WhatsApp, hasta hace unos años, ¿quién iba a pensar que iba a poder probar un contrato a través de mensajes de WhatsApp? Y hoy te prueban un contrato. Bien. Estamos con los medios probatorios, esto es código procesal, ¿eh? Ahora vamos a ver la prueba de los, cómo se prueban los contratos formales, ¿sí? Pero antes de ver cómo se prueban los contratos formales, vamos a ir un cuadrito para recordar forma de los contratos, ¿sí? Repasar, como dice ahí, formas. La forma, podemos hablar de contratos que no son formales, ¿sí? Quieren una forma. Esto no quiere decir que las partes no lo hayan hecho por escrito. Si las partes quieren, lo hacen por escrito, ¿sí? Lo que nos posibilita esta regla de libertad de formas es que puedan elegir qué forma darle a un contrato, ¿sí? Si lo hacen por escrito, mejor, nos va a facilitar la prueba. Si no lo hacen por escrito, nos va a complicar, ¿sí? Vamos a tener que empezar a acudir a todos los medios probatorios, ¿sí? Los contratos que no son formales, ¿cómo los probamos? Por cualquier medio probatorio, ¿sí? Por cualquiera de estos que mencionamos hoy, por cualquier medio probatorio me sirve para probar un contrato que no es formal. Los contratos que sí tienen una forma, recuerden, pueden ser contratos una forma solemne, que puede ser absoluta o relativa, o una forma ad probationem, es decir, una forma para poder probarlo, ¿sí? Estamos recordando lo que es forma de los contratos. Vamos entonces a cómo probamos los contratos formales. Como dije recién, si el contrato es no formal, por cualquier medio de prueba, no me complico, todos los medios probatorios del Código Procesal, lo pruebo de esa forma. Si el contrato es formal, solemne, absoluto, la única forma, la única modo o medio que tengo para probarlo va a ser la escritura pública. ¿Por qué? Porque si no lo hice en escritura pública, el contrato directamente no existe. Entonces, ¿qué le voy a probar? No tengo nada que probar de algo que no existió nunca. Entonces, si no lo hice en escritura pública, chao, no puedo recurrir a ningún medio probatorio, porque que ser realizado por escritura pública para su existencia, para que exista. Si no, no existe, ¿sí? Entonces, en el caso de donación de inmuebles o rentas, prestaciones vitalicias gratuitas, ¿sí? La única forma que existe para que ese contrato exista y tenga validez, es
la escritura pública. No lo hice en escritura pública, no tengo nada que probar, porque no existe. Si el contrato es formar solo un relativo, es aquellos contratos que la ley les establece una forma. Pero recuerden que las partes, si no solo celebraron en la forma establecida, por ejemplo, la escritura pública, como una compraventa de inmuebles, que me dice el artículo que debe ser realizada en escritura pública, pero es relativo, ¿por qué? Porque si no lo hice en escritura pública, por aplicación del principio de conversión del negocio jurídico, y lo hice en instrumento privado, ese instrumento privado sí me sirve para poder probar el contrato. ¿Sí? Entonces, va a poder probarse por otros medios probatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese instrumento privado, por el principio de conversión, me va a servir para poder probar el contrato. Si el contrato es formal ad probationem, como por ejemplo la locación de inmuebles, como por ejemplo las donaciones remuneratorias, ¿sí? Que no sean inmuebles, ¿sí? Pues si es inmueble es escritura pública, donaciones remuneratorias que no sean inmuebles, la forma se me exige para poder probarlo. ¿Qué forma me van a exigir la ley? La forma escrita, instrumento privado. No requiero escritura pública. Lo puedo hacer en un instrumento privado. Pero lo tengo que hacer de esa forma para poder probarlo en juicio. ¿Por qué? Y ahí nos dice, se aplica 1020. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el 1020? Dice, los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, solamente si hay imposibilidad de obtener la prueba escrita, ¿sí? Principio de prueba instrumental, o principio de prueba por escrito, o principio de ejecución. Y luego en el segundo párrafo nos aclara qué significa principio de prueba instrumental. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que los contratos que tienen una forma ad probationem deben ser probados por esa forma que la ley dijo que debían hacerse. Pero como no hacen a su existencia, es decir, si se hicieron de otra forma, ¿sí? En vez de ser instrumento público, lo hicieron por instrumento privado, ¿sí? Puedo recurrir a otros medios probatorios solamente si se dan algunos de estos supuestos. Solamente. Si no encuadra en algunas de estas excepciones, no lo puedo probar. Es decir, ¿y cuáles son esas excepciones? Imposibilidad de obtener las pruebas escritas. Es decir, lo hice en la forma escrita. Lo hice, pero lo perdí. Se me quemó. Se me inundó la casa y se borró todo, se destruyó el documento. Entonces, no puedo, no tengo la prueba escrita. Si hay principio de prueba por escrito, por ejemplo, en el caso de me entregan un contrato de depósito y me entregan una constancia, que no es el contrato de depósito, pero sí es una constancia de que dejé algo depositado, no llega a ser el contrato eso, pero es un principio de prueba por escrito. Ojo con el recibo de pago. No es principio de prueba por escrito. Eso prueba el pago, pero no prueba el contrato. O principio de ejecución. Ahí sí me puedo valer de estos recibos. Por ejemplo, estoy hablando en un ejemplo de un contrato de locación, ¿sí? Porque puedo probar que principio de ejecución significa que comenzaron a cumplirse las prestaciones. Ahora cuando veamos el otro tema vamos a hablar bien de este principio de ejecución. Comenzaron a cumplirse las prestaciones. Entonces, si yo puedo demostrar que iba todos los meses y efectuaba un pago, ¿sí? Eso puede decir, bueno, estaba pagando un alquiler y por otro lado estaba haciendo uso y goce del inmueble, ¿sí? Entonces, hay principio de ejecución, me habilita a otros medios de prueba. No quiere decir que solamente con el principio de ejecución, demostrando que empezaron a cumplirse las prestaciones, ya apruebo el contrato, ¿eh? Solamente con el principio de prueba por escrito, me habilita a aprobar el contrato. No, lo que me está diciendo
es que se me permite utilizar otros medios probatorios. Es decir, voy a tener que empezar a buscar, a ver cómo pruebo ese contrato. Pero por lo menos me lo permiten hacer. ¿Por qué? Porque si no, solamente lo tendría que hacer por la forma establecida por la ley, ¿sí? Y si la forma establecida por la ley era un instrumento público o un instrumento privado y no lo hice, no lo podría probar. Pero si en CUA aparece en alguno de estos supuestos, me habilita a otros medios probatorios, ¿sí? ¿Queda claro esto? Esto es importante que entiendan el 1020. Lo vamos a preguntar y yo lo pregunto mucho, ¿sí? El tema de prueba, en esta parte y en la segunda parte cuando vemos cada contrato. Así que tiene que quedar claro este tema, ¿sí? Léanlo, ¿sí? Y cualquier duda que tienen, después me la preguntan, ¿sí? Porque a veces uno en la clase va rápido, pero por eso, lean el tema de los manuales. Si no entienden algo, me lo preguntan. Sobre todo en este punto que hay algunas cuestiones procesales que todavía no las manejan. Pero lo más importante acá, el eje, el foco, es el artículo 1019-1020. ¿Sí? Sobre todo el 1020, que es la prueba de los contratos formales. Pero, ¿por qué me detengo y por qué les hago estas filminas recordando forma? ¿Sí? Para que me lo contesten bien. Es decir, ¿qué pasa con los contratos no formales? ¿Qué pasa con los contratos formales solemnes? ¿Y qué pasa con los contratos solemnes relativos y los ad probationem? ¿Sí? ¿En qué casos puedo probarlo con otros medios y cuándo no? ¿Sí? Bien. Bien, esto es de prueba. Pasamos al otro punto, entonces. ¿Qué hora es? Uy, no. Contrato claudicante. Contrato, dice ahí, pero en realidad es contratos claudicante o cuando un contrato puede llegar a ser claudicante. ¿Por qué? No es una clasificación nueva, ¿eh? No es una forma de contratos diferente o algo que no me lo olvidé decir en clasificación, sino que ahora vamos a ver que cualquier contrato o algunos contratos pueden en algún momento encontrarse pendientes de un hilo. Yo digo que claudicante, yo imagínense que es un contrato que nace perfectamente válido para cumplir sus efectos, no tiene ninguna en principio no tendría ningún defecto, pero digo en principio, ¿por qué? Porque está en la cuerda floja, puede llegar a pasar algo que ese contrato caiga. Entonces, por eso decimos que puede llegar a claudicar, ¿sí? Ahora, cuando veamos los supuestos, van a ir entendiendo. ¿Cuáles son esos supuestos? A ver. ¿Pasó la filmina? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Esperen un cachito que voy a ver si yo puedo. ¿Ahí pasan las filminas? ¿Ven que pasan? No, no. Oh, ¿ves que se ve que es cuando lo pongo en este modo? Dejémoslo así. Capaz tiene que poner habilitar edición. Ah. A ver si ahí las puede pasar, no, no sé. Ay, oh, ahora se me detuvo compartir pantalla, a ver. Ya está, dejémoslo ahí porque si no, ahí lo ven donde dice contrato anulable, seña penitencial. Sí. Bien. Estos son los diferentes situaciones por las cuales puede llegar a pasar que un contrato se encuentre, como les digo, en la cuerda floja o esté claudicado. Vamos con contrato anulable. Un contrato puede ser pasible de una nulidad relativa, ¿sí?
Pero como es una nulidad relativa, está pendiente de que las partes, es decir, el que se ve afectado por esa nulidad, lo solicite o no. Si no inicia la acción de nulidad, ¿sí?, de nulidad relativa, ustedes como es nulidad relativa, saben que el acto queda, si no se inicia la acción y esta prescribe, el acto queda confirmado. O si el perjudicado se presenta y confirma el acto, queda confirmado ese contrato. Entonces, mientras nadie se presente a iniciar la acción de nulidad, ¿sí?, ese contrato es plenamente eficaz, ¿sí?, y va a producir efecto. Por ejemplo, un contrato celebrado por una persona con una discapacidad o con una capacidad restringida, que estaba limitada, que tenía una prohibición judicial de contratar y resulta que contrató, pero si el propio persona con la capacidad restringida o sus representantes no se presentan y plantean judicialmente la acción de nulidad, ese contrato, el juez de oficio no va a decir decretar la nulidad, ¿sí? Tiene que ser a instancia de parte. Entonces, ese contrato va a cumplir efectos. ¿Pero qué pasa? Va a ser claudicante. ¿Por qué? Porque hasta que no se cumpla el plazo de prescripción de la acción de nulidad, ¿sí?, ese contrato puede llegar a caer. Por eso se dice que es claudicante. Ese es el supuesto más fácil, ¿sí?, de un contrato claudicante, cuando es pasible de una acción de nulidad relativa, ¿sí? Porque si de nulidad absoluta no es confirmable y la nulidad absoluta podría llegar en algún caso a plantearse de oficio. Tiene que ser una nulidad, un contrato pasible de nulidad relativa. Una seña, otro supuesto de contrato claudicante, es la seña penitencial, ¿sí? Cuando en un contrato se ha establecido una cláusula de seña. Y ahora vamos a desarrollar el punto seña. Una cosa que me acabo de acordar, los que estudian por Borda, no tiene la unidad o capítulo de contratos claudicantes Borda, ¿eh? Borda desarrolla a la seña penitencial, ¿sí?, creo como efecto de los contratos bilaterales, y Muset también lo desarrolla como efecto de los contratos bilaterales solo a la seña, ¿sí? Pero no desarrolla el punto contratos claudicantes. Para tener el punto de contratos claudicantes tienen que ir a algún autor más moderno como Alterini o Lorenzetti, ¿sí? Ni Borda ni Muset tienen el punto contratos claudicantes. Sí desarrollan seña. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver todo, contrato anulable, que es cortito, vamos a hablar ahora de seña y vamos a hablar de pacto de displicencia, que tiene incidencia directa en el derecho de consulta. Vamos entonces ahora con seña. ¿Pasó la diapositiva? Sí. Bien, este es contrato anulable, lo que les dije recién. Y vamos a hablar de seña. Seña, señal, arras, es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? El código habla de señal, creo, ¿sí? El código ahora, pero es lo mismo. Seña, señal, arras, significa lo mismo. Y hay diferentes tipos de seña. Antes, la más antigua que se utiliza se llamaba arras de consentimiento. Consistía en la entrega de un objeto de poco valor como demostración de haber celebrado el contrato. Era algo simbólico, es decir, se celebraba un contrato de compraventa en la antigüedad y se daba algo de valor. Una de las partes le entregaba a otra algo de valor como para decir, como una cuestión honorífica de haber celebrado el contrato. La seña puede ser confirmatoria o penitencial. Cuando hablamos de seña confirmatoria, cuando se dan para asegurar el contrato, ¿sí?, como para forma de ratificar el contrato. Esta seña es la que tenía el Código Comercial de Vélez, ¿sí? Antes teníamos Código Comercial, Código Civil, antes del 2015. En el Código Comercial
estaba la, regulada la seña, como forma, como seña confirmatoria. En el Código Civil estaba regulada la seña como seña penitenciaria, en el 1202 del Código de Vélez. La seña confirmatoria se daba, era el funcionamiento era el mismo, para antes de celebrar un contrato, se daba algo en seña, pero como fundamento era asegurar ese contrato, ¿sí? De que ratificaban ese contrato. En cambio, la seña penitencial lo que hace es debilitar el contrato. ¿Por qué? Porque permite el arrepentimiento. Yo doy algo en seña, pero pueden las partes arrepentirse, pierden lo que se dio en seña, pero el contrato queda resuelto. Esa es la seña que tenía el Código Civil. ¿Y qué es lo que hace ahora el Código Civil y Comercial? Establece en 1059 y 1060. Dice, la entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, es decir, sienta un principio general. Dice, lo que se da en seña es para confirmar el contrato, como regla, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entregó la seña pierde en beneficio de la otra y quien la recibió debe restituirla doblada. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente va a ser seña penitencial si las partes lo pactan. Si nada dicen, si simplemente en el contrato mencionan que se da algo en seña, la regla es que es una seña confirmatoria, ¿sí? Y se asegura el contrato y las partes no pueden arrepentirse. Pero si está previsto, las partes pactan la posibilidad de arrepentimiento, eso es seña penitencial, que ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, esto puede ser dinero, cosas muebles, ¿sí? Eso. Vamos a los caracteres. Se aplica a los contratos bilaterales, por eso estos autores, como Gorda Mosset, lo tiene dentro de los efectos de los contratos bilaterales. Es de carácter real. ¿Por qué es real? Porque algo se da, siempre se da algo, ¿sí? Entonces, por eso es el carácter real, la datio rei siempre existe. Es unilateral, ¿sí? Es una de las partes que se obliga a entregar la seña, es onerosa. Es accesoria porque siempre va a estar unida a un contrato principal. Puede ser anterior, concomitante, posterior al contrato, o como lo pacten las partes. Y como dije recién, puede ser objeto de seña, bienes muebles, dinero, créditos. Bien. Pero vamos a ver ahora el tema del arrepentimiento, porque vamos, ahora ya estamos en la seña penitencial, ¿sí? Seña penitencial. El código no menciona el tiempo del arrepentimiento, solamente dice que si se arrepiente quien dio la seña, la pierde. Y si se arrepiente el que recibió la seña, debe devolverla por el doble de su valor. ¿Por qué? Y porque si solamente devolvería lo que le entregaron, no se produce ninguna desventaja. Es decir, sería injusto. Uno, el que si pierde la seña, el que la da, sufre un perjuicio, pero si pierde, el que la recibe no sufre ningún perjuicio, pues solamente devuelve lo que le dieron. Entonces, si devuelve, si el que se arrepiente es el que recibió la seña, la debe devolver doblada. Decíamos, lo que no dice el código es hasta qué momento se puede arrepentir. Puede ser que las partes lo pacten, digan, bueno, la posibilidad de arrepentirse es hasta este plazo. Perfecto, ahí no tenemos ningún problema. El problema sucede cuando las partes no dicen hasta qué momento puede arrepentirse. Las partes no lo dicen, la ley no lo dice, y entonces, y ahí empezaron a aparecer los problemas. Entonces, decían, bueno, no, pero yo me arrepentí de haber dado el seña, y el otro me dice, no, pero ya está, ya ahora no te podés arrepentir en este momento. Entonces empezaron los planteos judiciales. ¿Qué es lo que dijo la jurisprudencia? La posibilidad de arrepentirse
solamente hasta que se constituye en mora, es decir, tenía que cumplir, no lo hizo, se lo constituyó en mora, no puede venir y decir, bueno, pero en realidad yo me arrepentí de este contrato, no me importa perder la señal. No. Hay fallos que dijeron hasta la constitución en mora. Otros fallos dijeron hasta la notificación de demanda de cumplimiento, es decir, me demandan por el cumplimiento del contrato, ¿sí? Cuando yo me notifico de la demanda no puedo presentarme después diciendo en realidad yo me había arrepentido, ¿sí? Y otros fallos, y la mayoría de ellos, lo que han dicho es se puede arrepentir mientras no haya comienzo de ejecución de las prestaciones. Esto que hablamos recién cuando hablamos de prueba del principio de ejecución, es decir, que no hayan comenzado a cumplirse las prestaciones. Una vez que hubo, supongamos en una compraventa o una locación, entrega del uso y goce, una compraventa, entrega de la cosa y pago del precio, una vez que comienzan a cumplirse las prestaciones, ya no puedo arrepentirme. ¿Y qué pasó? Yo no sé si acá alguno es martillero o es familiar del martillero, pero voy a hablar mal de los martilleros. No mal, pero para que puedan entender el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le interesa al martillero cuando el tema de las compraventas de inmobiliarias? Al martillero le interesa que la operación se celebre, ¿por qué? Porque él cobra, obviamente, su comisión, ¿no? Entonces quiere que no se frustre. Entonces, acá dice, bueno, se entregó una seña, pero ¿qué pasa? Las partes de acá, si se llegan a arrepentir, chao, la operación no se realiza. Entonces dijimos, bueno, como dijeron los martilleros, como la jurisprudencia dijo que se puede arrepentir mientras no haya comienzo de ejecución, vamos a poner una cláusula que diga, como seña a cuenta de precio. Si la cláusula dice seña a cuenta de precio, se entiende que lo que se dio en seña es parte del precio. Por lo tanto, hay principio de ejecución. No se pueden arrepentir. Eso hicieron los martilleros. Empezaron a poner en los contratos, en los boletos, seña cuenta de compraventa, seña cuenta de precio. Planteos judiciales nuevamente. Entonces, ¿qué dijo la jurisprudencia? Dijo, no. La cláusula va a funcionar como seña a cuenta de precio, pero en forma sucesiva. Primero, como cláusula de seña con posibilidad de poder arrepentirse. Y luego, si comienzan a cumplirse las prestaciones, hay entrega de la cosa, hay pago del precio, se va a tomar en cuenta algo de lo que se entregó en seña también como parte del precio. Que comenzaron a cumplirse, ¿sí? En forma sucedánea, ¿sí? Y ahí los martilleros dijimos, chao, dijeron acá, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron? Una cláusula que dice, como seña a cuenta de precio y principio de ejecución. Con lo cual, ahí yo no deja lugar a dudas que hay principio de ejecución. Entonces, esa seña que era penitencial porque las partes tenían posibilidad de arrepentirse, ahora ya no la tienen. Y que era como seña confirmatoria. Entonces, ojo, cuando se viene un cliente y les consulta y les muestra un contrato donde dice seña, cuenta de precio, principio de ejecución, dice, no importa, pero no me importa, yo pierdo la seña. Dice, no, mire, momentito, pero usted ya no pierde la seña y no cumple, y no le importa perder la seña, porque usted firmó que seña, cuenta de precio, principio de ejecución, está diciendo que hay comienzo de cumplimiento de las prestaciones, por lo tanto, no va a poder arrepentirse. Entonces, ese contrato ya quedaba firme y me van a demandar, si no cumplo, y por más que diga me arrepentí, me van a demandar el cumplimiento. Entonces, ¿qué se utiliza en los contratos de compraventa? La reserva. Este instrumento es solamente para los contratos de compraventa. La reserva. La reserva no es una seña, ¿sí? Es una
una reserva de compra. Simplemente lo que se va a obligar el vendedor es a retirar el bien de la venta, ¿sí? Nada más. No es una seña. Si se arrepiente, no me la va a tener que deber doblada, ¿sí? Es decir, si yo me arrepiento, comprador, perderé lo que entregué de reserva. Y si se arrepiente el vendedor, me debe, va a devolver lo que entregué en concepto de reserva, pero no por el doble, ¿sí? Generalmente, muchas veces, cuando hay un intermediario, es decir, cuando hay una inmobiliaria de por medio, la reserva es un contrato que se firma entre la inmobiliaria y el comprador, ¿sí? No entre el vendedor. Si no hay inmobiliaria, se hace a veces entre comprador y vendedor, pero es una reserva, no es una seña, ¿sí? Es una reserva de compra, la única obligación del vendedor es a sacarla de la venta, ¿sí? No está obligado a celebrar ese contrato, ¿sí? Acá yo les puse, ¿ven?, un modelito de seña en un contrato de locación de espacio publicitario, y a ver si está el de reserva. Sí, acá tengo una oferta o reserva de compra, también como ejemplos, ¿sí? Los tienen acá en la filmina. Bien, entonces se entiende lo que es seña, ¿sí? ¿Y por qué es claudicante? La que es claudicante, ojo, es la seña penitencial, ¿eh? La seña confirmatoria no es un contrato, el contrato que tenga una cláusula de seña como seña confirmatoria no es un contrato claudicante, solamente es claudicante una seña penitencial. ¿Y por qué? Y porque cualquier parte se pueden arrepentir y el contrato cae. Vamos a pacto de displicencia. Yo siento un ruidito y no sé si es que tengo algo en el chat o... Ah. Bien. Vamos al pacto de displicencia. Este pacto de displicencia solamente funciona en los contratos de compra-venta, ¿sí? Son aquella cláusula donde las partes acuerdan la posibilidad de arrepentirse después de cumplir una prestación y antes de cumplir la otra. ¿Esto cómo es? A ver. Si las partes pactan, imagínense, ubíquense, contrato de compraventa. Las partes están estableciendo las cláusulas y establecen una cláusula que dice que cualquiera, una de ellas o ambas, o cualquiera de las dos, pueden arrepentirse siempre y cuando no comiencen a cumplirse las prestaciones. Lo pueden hacer, es decir, contrato queda resuelto y ahí es una simple cláusula de arrepentimiento, se resuelve el contrato. No tiene ningún efecto jurídico, nada más que el contrato queda extinto. ¿Por qué? Porque nadie le entregó nada a la otra, es decir, no se cumplió ninguna prestación, simplemente celebraron el contrato y acordaron que cualquiera de las dos podía arrepentirse siempre y cuando no se hubiesen cumplido las prestaciones. Esa es una simple cláusula de arrepentimiento. Las partes también... Otra de las cláusulas de arrepentimiento que pueden pactar es que una de ellas o ambas puedan arrepentirse después de cumplirse las prestaciones. Es decir, se celebra el contrato, se paga el precio, se entrega la cosa, se paga el precio, ¿sí? Y las partes establecen una cláusula de poder arrepentirse. Esa cláusula tiene un nombre. Se llaman pacto de retroventa y pacto de reventa, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando veamos contrato de compraventa, no ahora. Es la posibilidad que las partes pactan en un contrato de que luego de celebrado, ejecutado y terminado ese contrato, puedan arrepentirse y pedirse la devolución del dinero o la devolución de la cosa. Lo vamos a ver cuando veamos compraventa, pacto de retroventa y pacto de reventa. El pacto de displicencia funciona cuando las partes pactaron, porque tenían que complicarnos la vida, y las partes pactaron la posibilidad de que una se arrepienta cuando se cumplió una de las prestaciones, pero no cumplió la otra, ¿sí?
Entonces, hubo una entrega de la cosa, pero todavía no hubo un pago del precio, o hubo un pago del precio y no hubo una entrega de la cosa. Se cumplió una sola de las prestaciones. Este pacto de displicencia, bueno, como dice ahí, tiene que estar pactado en el contrato y no es un incumplimiento porque lo pactaron. Pero, bueno, esto es lo que les dije recién, este cuadrito, ¿Y acá qué pasó? Bueno, ahí no hay nada, no sé por qué no hay nada, pero ¿dónde? Bueno, me quedó de más la filmina. ¿Dónde funciona el pacto de displicencia? En el derecho de consumo. En el derecho de consumo tenemos un principio que se llama consentimiento en ralenti. En ralenti significa en cámara lenta. ¿Vieron cuando uno dice que la compu, como la mía, está ralentizada? ¿Sí? Porque andan como en cámara lenta. Bueno, en el derecho de consumo existe este principio de cámara lenta respecto de la aceptación. ¿Se acuerdan? El consentimiento, tenemos oferta y aceptación. En el derecho de consumo, en algunos casos, que ahora vamos a ver algunos supuestos, esta aceptación como que anda en cámara lenta. ¿Sí? Uno acepta, pero no está consolidada esa aceptación hasta que no pase determinado plazo. Es un mecanismo de defensa del consumidor. Y ahora lo vamos a ver cuándo funciona. Funciona, y esto, este consentimiento en ralenti es un pacto de displicencia que está aplicado al derecho del consumo. En la ley 24.240, en el artículo 34, mencionaba en las ventas domiciliarias, que eran las ventas por correo, por teléfono, en ese momento nada más que esa, porque no había otras formas. Ventas que te tocaban la puerta para venderte algo, o por correo te mandaban un, ¿cómo se llama? El catálogo, ¿sí? Por teléfono. En esas ventas había un plazo de 5 días corridos desde que te entregaban la cosa para devolverla. La ley 26.361, que es la ley que modifica la ley de defensa del consumidor, lo amplía a 10 días corridos para incluir un fin de semana. Esto fue tomado de los principios de UNIDRAT, para que incluya el fin de semana, porque dice que la gente en el fin de semana, el consumidor tiene más derecho a recapacitar y qué sé yo. ¿Qué es lo que hace el Código Civil y Comercial? Toma, ¿vieron? Estas leyes de defensa del consumidor están vigentes, son leyes especiales. Cuando vimos la otra vez, vimos que estas leyes de defensa del consumidor no quedan derogadas por el Código Civil, sino que también se aplican siempre en lo que sea, lo que dice el Código, lo que dice la ley, lo que sea más favorable al consumidor. Lo que es lo que nos dice el Código ahora en los artículos 1004, 1005, primero definen qué se entiende por venta domiciliaria y venta a distancia, que entienden que es aquella que es toda fuera del establecimiento del vendedor. Es decir, no enumera de qué forma fue la venta, si por correo, teléfono, WhatsApp, computadora, qué sé yo, por lo que sea, sino que dice toda aquella venta que sea fuera del establecimiento comercial se considera venta domiciliaria y venta a distancia, toda. En esas en los casos de venta domiciliaria, venta a distancia, funciona el artículo 10, que dice que los contratos celebrados de esta forma, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación dentro de los 10 días desde la celebración del contrato o desde la entrega de la cosa, si se produce después. Es decir, siempre va a ser lo más favorable para el consumidor. ¿Por qué? ¿Por qué está funcionando en forma esa aceptación? Es decir, hay el cumplimiento de una prestación, pagué el precio, pero el cumplimiento de la otra prestación, la entrega de la cosa que me la hicieron, perdón, al revés, la entrega de la cosa me la realizan y yo el pago del precio estoy, porque es mi aceptación, va a estar claudicante, es un pacto de displicencia, porque va a estar en cámara lenta
¿Por qué esta aceptación es en cámara lenta? ¿Por qué? Porque yo tengo 10 días para poder arrepentirme. ¿Sí? Esta poder arrepentir no tengo que, como, no es como cuando hay una falla técnica, que ahí funcionan las normas sobre garantía, etcétera, etcétera. Acá, por más que no tenga un desperfecto, una falla técnica, en ese tipo de ventas yo tengo un plazo de 10 días para devolverlo. ¿Sí? En las ventas, ahora no nos vamos a abocar al derecho del consumo, pero bueno, a veces en las ventas en establecimiento hay un plazo también, ¿sí? Que es de 3 días. ¿Sí? Para poder arrepentirme. Pero estamos hablando ahora de la venta domiciliaria, estos 10 días que yo tengo para, sin ningún motivo, sin tener que justificar ningún motivo, poder arrepentirme y devolver la cosa. Obviamente que siempre es en el marco del principio de buena fe. Yo no puedo haberlo consumido y devolver de algo que sale, no sé, qué sé yo. Que era, tenía un, no sé, algo y devolver un poquitito, que me perfume, estaba lleno, devolver un poquitito y me lo consumí. Por supuesto que siempre el deber de buena fe rige todo el espíritu de los contratos. ¿Sí? El empresario, el comerciante, está obligado a avisarme de esto. Por eso, ¿vieron en Llame Ya, Sprayé, todo eso, que te dicen, si no le gusta, le devolvemos su dinero? Te lo ponen así como si ellos fueran re buenos de que te devuelven el dinero. No, es porque están obligados, ellos como comerciantes están obligados a informarle al consumidor que tiene esta posibilidad de devolverlo. Y ahora ustedes saben que funciona también el botón, no me acuerdo el nombre, es el botón para devolver, es decir, es como que hay una tecla, ¿sí?, en los medios digitales, donde vos, apretando esa tecla, vos podés devolverlo. No me acuerdo ahora, no se me viene el nombre de ese botón. Bien, los gastos son a cargo del comerciante, es decir, vos lo devolvés y no te tienen que cobrar por enviar nuevamente el producto. ¿Sí? Igualmente, a veces te la complican, ¿por qué? Porque te dicen, bueno, si usted quiere devolver la cosa, tiene que mandarlo por tal empresa que funciona en la terminal ventanilla tal y todo. No es que yo me llegó por correo argentino, la devuelvo por correo argentino. A veces sí, y otras veces no te hacen ir, pero qué sé yo. Son estas trampitas que le funcionan. Pero bueno, esto, lo que nos interesa a nosotros es que aquí tenemos un pacto de displicencia, ¿sí? En el derecho de consumo, en estos artículos del código que también están vigentes en las leyes de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque existe esta aceptación en ralentí, esta aceptación en cámara lenta. Entonces hay el cumplimiento de una prestación, pero todavía no está consolidada la otra, ¿sí? Que es el pago del precio, porque yo lo pagué, pero me puedo arrepentir. Por eso es un contrato claudicante. Bien, volvemos entonces para atrás y, ay, se me fue. Espérenme. Y volvemos al principio entonces. ¿Cuándo hay un contrato claudicante? Cuando es pasible de una nulidad relativa, cuando se ha pactado una seña penitencial, recuerden que no solo la seña confirmatoria, la seña penitencial, y que el código, el principio general es la seña confirmatoria, salvo que las partes pacten arrepentirse, entonces sí es penitencial. Y ahí tienen que hablar todo lo que sabemos que hablamos de recién de arrepentimiento. ¿Y qué diferencia entre seña y reserva? Y también cuando se ha pactado un pacto de displicencia. ¿Sí? Bien, no es difícil este tema, es entender esto, cómo funcionan estas cuestiones. ¿Sí? A ver. Bien, entonces tenemos los dos temas ya, el tema de prueba, el tema de contratos claudicantes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Bien. Bueno, no recuerdo, ahora no tengo el cronograma. ¿Alguien tiene el cronograma a mano? A ver qué me toca el viernes que viene. Incorporación de terceros al contrato. Ah. ¿El lunes? Viernes 16. Sí, ¿el lunes? Y el lunes, transmisión de la posición contractual, lunes 19. Bueno, ese tema lo voy a hablar con Bea porque tal vez ese tema lo dejamos para la segunda parte, para cuando hablamos de sesión. Así que bueno, lo hablo con Bea. Igual incorporación de terceros de contratos, lo hablo en 3 segundos, en 5 minutos. No sé si ahí aprovecho a dar otro tema, o vemos, o si dejamos esa clase sin dar y ya y damos, vemos cómo lo acordamos. Después, cualquier cosa les avisamos, ¿sí? Porque es muy cortito. Yo no sé por qué no me acordé que estaba como un tema individual para una clase, porque si no lo hubiese dado el otro día cuando hablé de representación, ese punto. Pero, así que, bueno, les avisamos entonces del viernes, ¿eh? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chao, gracias. Gracias. Chao.